Ya. Entonces, por eso te explicaba que, ya, Bueno. yo no ve, yo veo al conejo, Ya yo veo al empezó. conejo en un lugar que es Ya real, empezó. Ya pero estamos en vivo, ustedes, ya la gente está escuchando las ¿ustedes? tonterías que decimos, así que. Claro. Pero Hola, mira, gente. una paradoja donde Hola, no gente. pueden probar ¿Cómo que no es real están? y yo no puedo probar que es real. Por lo No. tanto, es real y no real al mismo tiempo. Hasta ahí. Bien. ¿Cómo están? ¿Nos escuchan? ¿Nos ven? Creo que sí. Se están riendo de nosotros, así que estimo que sí. Creo que sí. Pero se pueden reír de nosotros aunque no nos escuchen. Esa es verdad. Listo. Estamos en el overlay. Ahora sí. Está muy atrasado. Bien, perfecto. Ahora sí, después de este mini detallecito. ¿Están listos, chicos? Sí. Buenísimo. No. Hoy nos acompaña en la misma tripulación de siempre. Increíblemente siguen acá vivos y llegaron hasta esto, la sesión número 11. Sobrevivimos 11 sesiones sin morir. No, sobrevivieron 10. Diez. Todavía no digas lo de 11 en voz alta. Puede ser lo que venimos hablando a través de la sesión pasada, que esta sea la última sesión con la tripulación entera, separada, quién sabe. Puede ser que sea la última y bueno, veremos qué va pasando. Pero antes de pasar a eso, antes de hablar de qué va a pasar el futuro, vamos a hacer los anuncios. Gracias. Gracias a toda la gente linda y loca que nos acompañó este domingo en el stream que hicimos de manualidades. Hubo, como habíamos prometido, enchastre, vasos volcados, un poquito de todo. Si quieren verlo, estará en nuestro canal de Twitch unas semanas. Y en Discord, nuestro Discord, tienen las fotos de los resultados, de las cositas hermosas que pudieron crear, que pudieron armar. Todo gracias a WJ de Láser, que es nuestro sponsor, que es quien nos provee de todas estas cosas. Vamos a estar pasando el link a su canal de Instagram y a su cuenta. Como embajadores de D&D Latinoamérica, los invitamos a pasarse por el grupo oficial de Facebook, donde van a poder encontrar mesas para jugar, hacer preguntas sobre mecánicas, memes y enterarse novedades. Les dejamos también el link en el chat. Supongo que Bachi ya lo hizo porque nos gana siempre. Queremos adelantarle que se está acercando una de las temporadas festivas que más nos gusta a nosotros, a los roleros y tal vez a la taberna en particular, que es Octubre Escalofriante. Y les contamos que estamos organizando un par de cositas para celebrar esta estación terrorífica junto con ustedes. De a poquito vamos a ir revelando esta información. Y también queremos contarles, que tal vez ya lo hayan notado, que tenemos nuevos emotes. Queríamos festejar realmente que llegamos a los 2000, a los 2K de seguidores en Twitch. Y para celebrar nuestras campañas y nuestras secciones, agregamos estos emotes para agradecer la buena onda y poder compartirlo con ustedes. Además, para los suscriptores de nivel 1, hay una sorpresita animada. Los emotes se tienen movimiento. Entre ellos tenemos un emote que hace referencia a esta campaña, que es esta preciosa máscara, que está acá para traumar a nuestros jugadores. Así que sin más anuncios, vamos a pasar a comenzar la sesión de hoy. Pero de esa parte se encarga la tripulación. Así que los escucho. Bitácora de Juan. La cocina. Tengo que quedarme con el libro. El libro es importante.
están hablando de escapar. Sí. Seguiré al capitán. Seguiré al capitán. Rob, se puede subir. Se puede subir. El libro. Devuélvame el libro, María. Devuélvamelo. La salida. Cálmese, María. Cálmese. Tengo que salir. Tengo que sobrevivir. ¿Qué está pasando? Los barcos. Bajémoslos. ¿Qué? Camil. No pares. El libro. ¿Abajo? No, ¿por qué? ¿Por qué se tiró? Pero no importa. Hay otro. Hay que bajarlo. Bajémoslo. El libro. Abajo. ¿Qué está haciendo María? ¿Se puede bajar? Bájale. Mucho ruido. Bien. Continúo. Faust, por las dudas, hablé un poquito más fuerte. Ah, lo siento. No pasa nada. Como vieron, o como trataron de escuchar, la tripulación está en un muy mal momento. Fueron abordados por un grupo de mercenarios y después de esto se separaron. Unos fueron por un camino, otros fueron por otro. El objetivo fue escapar realmente. Hubo dos que subieron por una escalera al costado del barco, el cual los condujo hacia los botes de emergencia, los botes salvavidas, y los otros fueron a buscar los arpones, elementos con los cuales se iban a defender. Pero mientras esto pasaba, vieron cómo los mercenarios tenían una pequeña ventaja. Ventaja que llevó a que se arriesgasen, que se jugaran la vida, y que trajo consecuencias. Ya saben que hay varios muertos entre la tripulación. No solo que el tripulante que murió a causa de algo que sale de parte de Juan. También saben que Damiel y Joana murieron asesinados por estos mercenarios, sino que por ayudar a Francisco también murió Ángel. Finalmente, al último momento, quedó la posibilidad de que ellos hagan algo heroico, que ganen la posibilidad de disparar primeros y acertar. Pero a pesar de que tal vez dispararon primeros, no acertaron. Y Francisco recibió un tiro que casi lo deja agonizando. Un tiro que fue muy certero. ¿Algo más, chicos, que quieran agregar a este resumen? Algo que yo me estoy olvidando, algo que Faust no haya dado a entender. Yo quería mucho a Ángel. Ángel, tal vez es el único NPC con el cual tomaron cariño. Alguien. También el perro Rasputín me caía bien. No, nunca supe qué le pasó. Nadie preguntó en el momento ni nadie lo fue a buscar al pobre perrito. Sin más, nos preparamos para comenzar con la aventura.
ustedes van a ver cómo se abre una puerta. Se ve entrar a varias personas. Llegan a una recepción. Se presentan, entregan papeles y esperan. Delante de ellos hay una enfermera que es quien les va a tomar los datos. En su identificación, donde marca su nombre, dice Anastasia. Uno de los hombres que están en este grupo se queda mirando fijamente el nombre. La mujer agarra, le pasa los papeles. Pueden pasar, acompáñenme. Todos asienten y dicen sí a coro. Y empiezan a seguirla. Van caminando por una sala, giran a la derecha. Después de unos cuantos pasos más llegan a una habitación, donde los recibe un hombre de bastante edad, sentado en una cama, mirando un libro que tiene en las manos. Un libro que está escrito por... No me acuerdo, no llegan a leer el nombre del escritor. Dice El faro del fin del mundo. Tal vez alguien sepa de quién estamos hablando, pero estas personas no. La chica que forma parte del grupo se adelanta y le pregunta a este hombre. ¿Usted es Gabriel Rivera? El hombre la mira y asiente. ¿Qué quieren saber? ¿Quién pregunta? Vienen a hablar del susurro, ¿no? Hace años que nadie pregunta por eso. Pero esta semana no son los únicos que vinieron a preguntar. ¿Ha pasado algo? El grupo se mira. Dudan de seguir, de qué hacer. Pero la chica extiende una foto. Cuando Gabriel la agarra, se empieza a llorar. La enfermera cierra la puerta. Camina por el pasillo y llega hasta la entrada, donde se pone a fumar un cigarrillo. Justo al lado del cartel que indica la dirección. Doctor Ramón Carrillo al 375. Pero eso es futura. Una historia que no tiene que ver directamente con ustedes. Ustedes están en un barco. La mitad de ustedes, o un poco más, acaba de llegar un botecito con el cual pretenden escapar, mientras miran cómo Norman se aleja. Arriba del barco, sobre la cubierta, al lado de la cabina del capitán, Francisco está inclinado, apoyado sobre la barra, a punto de caerse, a punto de irse hacia el agua. Tiene a estos tres hombres delante. El capitán está sin saber qué hacer. Como habíamos dicho en la sesión anterior, estamos en sesión de combate. Francisco, vendría a ser tu turno. Pero hay una persona que todavía no actuó. El capitán va a ver cómo dos hombres caen al piso, abatidos por una figura bastante grande, bastante corpulenta, que los tira al piso y te grita a vos, Francisco. Es ahora, ¡dale! Lo escuchás, lo ves y te suena en tus oídos. ¡Es ahora! ¡Dale! Es Ángel, que totalmente malherido, agonizante, se tira encima de estas dos personas, dándote oportunidad de actuar. ¿El capitán está muy lejos de mí? El capitán está al lado tuyo. ¿Lo puedo agarrar y tirarlo conmigo en la borda?
No por fuerza, sino de llevarlo. Sería muy difícil que te extiendas hacia esa posición porque estás colgando la de. Estás agarrado como podés. Tenés muy poca vida, tenés un agujero de bala en el pecho. Ok, le voy a decir al capitán: ¡vamos! Y me voy a tirar agua. Splash. El ruido del cuerpo, el ruido de Francisco cayendo al agua, se escucha. Ese fue el turno de Francisco. Por favor, después paso con vos. El capitán no va a seguir a Francisco. Mientras te estás cayendo y viendo, llegas a ver cómo se mete dentro de su casilla. Da un movimiento más y lo perdés de vista. Se escucha disparos arriba. Pa, 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 pa. Una seguidilla de 3-4 disparos. Desde abajo escuchan los disparos. Pasa un segundo. Y ven como las velas del barco se estiran, se extienden. Escuchan poco. Juan. Sí. Benjamín. Es su turno. Tienen que agarrar los remos. ¿Qué van a hacer? O sea, yo agarro un remo como puedo, pero como pueda, pero voy a hacer lo posible porque aquí no me quedo. Simón te reemplaza con facilidad. ¿Hay alguien más que parezca que va a agarrar un remo? Elisa. Vos que lo agarre ella. Yo voy a quedarme mirando al barco. Perfecto. Elisa agarra el bote. Las velas se abren. Y el barco hace un pequeño movimiento hacia adelante. Pueden escuchar el de cómo raspa el barco de donde vino esta gente. Francisco. Perdón. Benjamín. Alguien te dice, a tu oído, pegado a vos. Ah, ya, yeah. Ok. Tu amigo acaba de tirarse al agua. ¿Haces algo? O sea, no sé qué puedo hacer en esta situación. La verdad, como que me quedo ahí mirando, miro a Frank, que sé que está ahí, lo miro con desprecio, lo miro con odio, queriendo que se muera de nuevo y de nuevo y de nuevo. Luego miro al agua, luego miro arriba al barco. Honestamente creo que paso turno solamente por la situación en la que como no saber qué chucha hacer. Francisco, te vas sumergiendo después de este horrible clavado. Miras hacia arriba y se distingue la luz. Pero miras hacia adelante y se distingue otra. Una luz que proviene del otro lado de una puerta. Estás mojado, tirado en el piso. Entra. Dale. Entro a la puerta. Abrís la puerta. Es la sala de tu casa.
¿Hay alguien? En la sala no. Pero escuchás la voz. Chiquitita. Siempre cálida. De tu hijo. Que te dice, papi, ¿llegaste a casa? Lo miro. Me acaricio donde me dispararon. Tenés el agujero. Sí, perdón. Tira voluntad. Ocho. Tenés el disparo. Sentís la sangre que te mancha la remera, la camisa. Mirás hacia atrás y se ve el sol asomando por la puerta por la que acabas de entrar. Pareciera que incluso se ve agua. Ah, mirás hacia el otro lado una vez más y ves asomar un juguete. Un juguete de tu hijo. No lo veo él, solamente lo escucho. Solamente lo escuchas. Podrías acercarte, no lo niego. Voy a estar como un minuto viendo el juguete y mirando la puerta. Me voy a acercar al juguete. Te vas a caminar hacia la puerta, donde está el portal donde se ve este juguete. Es un trencito de madera, las ruedas circulares. ¿No recordás si se lo regalaron para su cumpleaños, para el Día del Niño, para Navidad? No. Sabes que le gusta mucho. Está sentado a un costado, en el piso, jugando con otra cosa. Levanta la cabeza cuando te ve. ¿Me pasas? ¿Venís? ¿Te quedas a jugar? Voy a agarrar el juguete, me voy a acercar a él y lo voy a abrazar. Con los ojos pero repletos de lágrimas, lo voy a agarrar y lo voy a abrazar muy fuerte. Sí, pequeño, vine a jugar con vos. Escuchás la puerta cerrarse. Empieza a sonar la radio de fondo. ¿Sabés quién es que la prendió? Fue un gustazo, Francisco. Ay. Tu cuerpo empieza a bajar. El agua inunda tus pulmones. La sangre empieza a subir. Y para que encuentren tus restos, van a tener que ir muy, muy profundo. San Francisco, fue un placer. Pasamos a los demás. Benjamín, te das media vuelta. Molesto por sentir detrás tuyo a Frank. Pero notas que no te está diciendo nada. ¿Es mi turno? Simplemente tengo que... Yo me quedo mirando el agua como que... Me da impotencia porque como que quiero saltar, pero ni siquiera puedo nadar porque me falta un brazo, pero como que miro el agua, como que espero que mi compañero salga, como que... Sigo pensando que quizás va a salir, que va a salir en algún momento, y miro el agua hasta que... No, yo...
yo creo que todavía puede salir. Como que no, me niego a aceptar la posibilidad de que no salga. Sentís la mano fría en tu espalda. Molesta. Decime, por favor, antes. Juan, ¿vas a empezar a remar? No, perdón. ¿Te vas a correr y vas a dejarle lugar a...? Sí. Me voy a correr para que otro pueda remar. Con un brazo solo no voy a poder hacer mucho. Voy a estar abrazando el libro. Perfecto. Nutria. Benjamín. Sentís la mano de... detrás tuyo. No, no importa, Frank, ahora. Yo solamente estoy esperando que mi compañero salga para ayudarlo a subirse al... al salvavidas y que nos vayamos. Bárbaro. Te das media vuelta. O no te das media vuelta. Pero la voz detrás tuyo no es la de Frank. Ya es tarde. La voz de Francisco llega a tus oídos. Y te das cuenta quién es el de la mano. ¿Te das vuelta, no? ¿Te das vuelta, Benjamín, perdón? No. Yo sigo mirando al agua. Sigo esperando a que mi compañera salga. Simón y Elisa, las dos personas con más fuerza del grupo, van a empezar a remar. El susurro de septiembre empezó a moverse muy lentamente. Las velas ejercen la mínima fuerza, pero empiezan a moverse hacia adelante. El barco al costado, que estaba casi inclinado, se suelta y lo pueden ver con claridad. Es un barco más pequeño, un poco más alta. Se puede ver desde ahí cómo tiene una... cómo tiene una... cadenita que cuelga para atarse al otro. ¿Sabri, estás? Pregunto por las dudas. Perfecto, sigo. Empiezan a remar los otros dos. Benjamín, te quedas mirando fijo al agua, esperando lo que, con el paso de unos minutos, te das cuenta que no va a pasar. No, no me doy cuenta. Yo no quiero aceptar eso. Yo sigo viendo el agua. Y sé que está moviéndose el bote. Sé que el punto que estoy mirando ya no es el punto donde cayó mi compañero, pero sigo mirando. Bueno. El bote va a empezar a moverse casi en silencio. Nadie de los ahí presentes tiene ganas de hablar. Tal vez haya motivos para no estar hablando. Van pasando los minutos. Y no hay sonido de nadie. Todos están mirando el piso.
Nadie quiere romper este silencio. ¿Alguno tiene algo que decir para romperlo o van a preferir quedarse callados? Me voy a quedar callado. ¿Benjamín? Yo sigo mirando al agua. Perfecto. Mis ojos están llenos de lágrimas, pero no digo nada, no hago nada, no... nada. ¿Sabri? Pues... yo voy a remar a lo desesperado. Va a remar desesperado. Van a ver cómo Elisa empieza a remar con fuerza. Nadie sigue diciendo nada. Y va a ser María quien rompa este silencio, esta monotonía. Ella los va a mirar. Se va a dar cuenta que cada vez son menos en este bote. Y les va a decir: La verdad que es una tragedia lo que acaba de ocurrir. Pero... La verdad que no podemos ya hacer nada más que buscar nuestra supervivencia. En cualquier momento va a anochecer, ¿y qué vamos a hacer? Tiene que estar despierto para poder avisar por si vemos a alguien, por si vemos un barco. ¿Para qué lado se encontraba la isla? La isla. Te mira cuando decís esto. Elisa, cuando decís esto, te va a mirar. Te van a mirar todos, dentro de todo. Simón se va a quedar como pensando. La isla. La isla. No, la isla. Estamos lejos de la isla, te dice. Pero tiene que haber un faro por acá. Tenemos que buscar el faro. Me pongo a buscar el faro. Es difícil de ver un faro con en esta posición. O como desde su posición. María los va a volver. Camila está totalmente callada. María sigue. Solo de noche podemos ver el faro y vamos a necesitar que se dé... Se prenda la luz. Sí, pero tiene que ser en esa dirección, dice Simón. Tiene que ser en esa dirección. Yo voy a tocar a Camille. ¿Está bien? Además del tiro que tiene. ¿Vas a querer revisarla de alguna forma? Vos sos veterinaria. Así que algo de conocimiento
A ver, en animales, Sab, tenés. Y técnicamente los humanos son animales, así que... Sí, exacto. Sí, lo voy a... Por lo menos ver si está viva. Está viva. Tírame, por favor, un ingenio. Voy. Cinco. Ni idea. La primera tirada de Lisa. Es una tirada negativa. Tal es consecuencia de cómo avanza todo. Tiene para no perder la costumbre. Exacto. Está viva. Está muy mal. Muy grave. Pero no tenés nada para hacer. Tal vez podrías poner un pedazo de tela, pero no hay mucha tela. Tienen la ropa justa. Cuando llegue la noche van a tener frío. No creo que Camille sobreviva. Sí, tardamos mucho. Así que creo que esperar a la noche no es una opción. Tenemos que remar, tenemos que remar. Empieza a decir Simón. Me pongo a remar. ¿Los demás van a decir algo? ¿Van a quedarse callados? Voy a, ya en un intento desesperado, empezar a susurrar al libro, casi un galimatías inentendible, preguntando muy rápido, pero muy, muy suavecito. ¿Dónde tengo que llevarte? ¿Dónde tengo que llevarte? ¿A dónde tengo que llegar? Tirame, por favor, una voluntad. Mientras tanto, Benjamín, ¿vos vas a hacer algo? Creo que me voy a recostar y me voy a quedar ahí tirado mirando a la nada. Quizá me haga bolita después. Este lugar no es muy grande. Cuando te haces bolita, sentís como te apretujás un poco contra los demás. Estás pegado al cuerpo de Camille, a la cual escuchás respirar muy, muy levemente. Cada vez, cada minuto que pase, su respiración parece que va desapareciendo de a poquito. Te sorprende ver a María, dentro de todo, tan entera, buscando, parada, en todas las direcciones. Ella recibió un arponazo. Y tiene mucha mejor pinta que Juan, al cual le pudieron hacer mejor cuidado. Juan está hecho un bollito, pero así, todo chiquitito, con las patas juntas. Y ves que saca algo de su ropa. Saca y abre este libro. El libro del que venimos hablando casi desde la segunda sesión. O de la primera. Tal vez desde antes. Tal vez desde antes vienen hablando de ello, pero no se dieron cuenta. Agarrás el libro, Juan. Sí. ¿Es un libro? Sí. En tu cabeza viene la idea de que las respuestas no van a venir en forma de diálogo. Ya no sé qué respuestas me pueden llegar. ¿Es tu decisión abrirlo o no? Lo abro. Perfecto. Cuando lo abrís,
pasás la primera página. Que mucho no dice. O mucho no puedes entender, porque está en esto que hablamos, que era jeroglífico. Pasás a la segunda. Y hay un dibujo. Un dibujo que no recordás que haya estado antes. El sol empieza a desaparecer. Y este dibujo se hace bastante, bastante nítido. Por un lado se ven 7 ranas jugando. 7 ranas saltando. Se ven a un hombre apuntando con un dedo. Otra persona sosteniendo en su mano, que ves la mano, como es lo único que aparece esta persona, con 4 flores. El cielo está dividido también por 4 soles. Y en el centro hay un escarabajo. El escarabajo es lo que mejor puedes identificar. Un escarabajo del que sabes que se habló mucho. Al que se le dio mucha importancia. ¿Lo ves? Y toda la imagen te llama la atención. Los demás ven sacar este libro. María ve sacar este libro. Elisa ve sacar este libro. Benjamín ve sacar este libro. Simón no le va a prestar atención. Y Camil no puede prestar atención. ¿Alguno quiere decirle algo? El libro, me sorprendo porque me trataron de loco culiao, pero luego me acuerdo de la situación en la que estoy y me quedo hecho bolita. ¿Bárbaro? ¿Qué es eso? Un libro. Es un libro. ¡Pa! Desde atrás. Contestale bien. Te está preguntando sobre ese libro de mierda que paseas por todos lados. ¿Qué tiene ese libro? No sé, pero con algo tengo que distraerme. Es mejor que morirme de frío. Filo. Más tarde se podrían quemar sus hojas y así calentarnos. No, tenés razón. No. Cada día peor, cada día peor. Ni quiero estar Joana para que me queje de ustedes. Van a seguir remando. Se va a empezar a hacer de noche. Y ninguna luz aparece, ningún faro se ve. Nada se consigue distinguir. ¿No dijiste que había un faro cerca? Debería estar por acá. Debería estar por acá. ¿Por qué mierda no está por acá? ¿Habremos remado para el otro lado? No podemos, no es tan difícil llegar. A ver, me fui hacia el babor, la cola del barco. Era la dirección que teníamos que ir. Babor, no es la cola.
Exacto. De ahí venimos. Es el camino más lógico. Tranquilícense. Busquen juntarse todo lo posible. Amontonarse. Y veremos cómo sobrellevamos la noche. María te clava los ojos, Benjamín. Ni siquiera me doy cuenta. Elisa, sí, te das cuenta que está mirando a Benjamín. Le doy una pequeña patadita a Benjamín. Si me mira, miro a María y lo miro a él. No la miro. María, ya que la miraste, te va a seguir mirando. Te va a mirar a vos, Elisa. ¿Qué vamos a hacer con ella? No lo sé. ¿Van a querer hacer algo? ¿Van a seguir haciendo qué? Mejor dicho, perdón. Hacer una bolita y llorar. Exacto. Ay, Dios. Tenés que remar, te aviso. Ya lo sé. Aquellos que no estamos remando, al menos yo me colocaré un poco más cerca, como para, no sé, hacer como que le hago caso a María. Perfecto, se amuchan como pueden, donde están, donde sea. En el poco espacio que hay. En el poco espacio que hay. Y se van a quedar ahí, dejando pasar las horas. En un momento, Elisa, vas a mirar y vas a ver los ojos cerrados de Benjamín, el cual está durmiendo. Vas a ver los ojos cerrados también de Juan, el cual está durmiendo. Y vas a ver los ojos abiertos de Camil. Quien no está ni despierta ni durmiendo. Ay, Dios, no. ¿Camil? ¿Camil? No hay respuesta. Me voy a quedar mirándole un rato. Bárbaro. Dijimos que ellos dos estaban durmiendo. Te vas a quedar mirándole un rato. Simón te va a decir, revisala. Le reviso el pulso. Y va a empezar a remar el solo. En total oscuridad. Por suerte es un día despejado, una noche despejada. Y las estrellas, la luna que está por la mitad, le deja ver bien el día y todo lo que es. ¿Qué vas a hacer con Elisa? Voy a revisarla, a ver si tiene pulso, si... Sé que está muerta, pero... Con revisarla no pierdo nada. ¿Más que tiempo? Está muerta. No hay nada de pulso en su cuerpo. No hay nada de pulso en ella. Miro a María y le digo... Creo que tenerla acá nos va a hacer enfermar a nosotros. Va a agachar un poco la cabeza, María.
Tenés razón. Y con todo mi pesar la voy a tirar a la borda, por la borda. Tiene abrigo. Tiene una camperita. No es mucho. Se la saco por si alguien acá no tiene. Vas a ver a Juan. A ver si tiene algo también. Perfecto. Que nos pueda llegar a ayudar. A lootear a los cadáveres. Vas a ver a Juan, que es quien menos abrigo tiene, el cual mientras duerme tiembla. Tira. Es una buena persona para que le tiren eso encima. Le pongo la campera de Camil. Después Camil tiene una cuchara de madera en un bolsillo. No sirve. Para algo debe servir la cuchara de madera. Es algo de madera. Dentro de todo puede llegar a servir. Y la tira por la. Al agua. Benjamín y Juan van a escuchar un ruido raro. Cuando escuchan este ruido raro, se van a despertar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Ten punto esto. Te voy a pasar el abrigo, pero no te voy a mirar. Voy a mirar para el lado que no haya nadie y me voy a poner a limpiarme las lágrimas. Me voy a colocar este abrigo un poco por encima, más que nada cubriéndome, porque supongo que si me pongo las mangas voy a terminar por romperlo y no es la idea. Tampoco tanto, no estás tan musculoso ni nada. No, pero por el ancho de hombros decía. Tampoco te creas. Bueno, está bien. Te lo vas a poner encima, igual es como la mejor forma de taparte y envolverte a vos mismo con tus brazos. Sentís casi como moves el libro lo mínimo posible. Te acomodás para que no se caiga. Van a empezar a hacer nada. Esta noche no van a tener frío, pero la siguiente sí. Y las opciones son pocas. María se quejó de no tener nada para comer. Todos ustedes sienten hambre, es lo mínimo. Voy a actuar exactamente igual a cuando el profesor pone fecha para un examen. Eso es problema para otro día. Ahora a dormir. ¿Cuánto tiempo llevamos en el bote, más o menos? Un día y medio. Cresta, llevamos un día y medio. Coche, tu madre, pensé que llevamos un par de horas. Última weá. Pasó toda la noche. Y les dije que esa noche no tuvieron frío. Pero que la noche siguiente sí. Y la noche siguiente empieza a picar el hambre. Ya. Me voy a dejar hacer bolita y me voy a quedar mirando al agua, pero no esperando que salga mi compañero. Bueno, si sale igual sí, pero viendo a ver si se ve algo que se pueda comer en el agua. Alta respiración de Dios, Francisco. ¿Juan? Este galimatías lo voy a seguir susurrando de... ¿Dónde tengo que llevarte? ¿Dónde tengo que llegar? ¿Dónde tiene que quedar este libro? Lo voy a seguir susurrando. Pero... ya... Tal vez llegado a cierto punto, incluso... mueva la boca sin hablar. Mientras miro el agua. Miro cómo se mueve. Simón, en un momento les dice, tenemos una sola opción. Podemos tratar de quemar un
un remo. ¿Por qué no intentamos quemar la cuchara? Todos te van a mirar. Y vas a ver el tamaño de la cuchara. Y en tu cabeza va a venir que es... El remo es chico. El remo no serviría para mucho. La cuchara más. Bueno, era una idea, pero no es que más lo único que tenemos para movernos. ¿Nos sirve de algo movernos? Tal vez nos topemos con un pedazo, una isla, un barco, no sé. Simón se va a sacar la campera. Es el que más abrigo tiene de todos. Ven la campera que tiene en ese momento y se dan cuenta. ¡Ah! Estuviste jugando con eso. Iba a decir... Podemos ir rotando esto para mantenernos calientes. Supongo que mantenerlo lo más cercano posible también nos mantendrá calientes. Sí, pero hay una pena. Que ahora son uno menos. Va a pasar el tiempo y se van a ir pasando este abrigo. El que se quede dormido, se queda dormido. Díganme si van a querer hacer algo. O van a sufrir. Sí. Yo todavía tengo la campera de Frank. Sí. Ah, piola. Frank no ha aparecido. Francisco tampoco. Mejor. Te dejaron en paz. Si probablemente se aparecieran de nuevo, me volvería loco y me tiraría al agua o algo así. Pero no lo retes, no llames a la desgracia. No me tientes, mejor dicho. Oh, estoy tentándote a propósito. Claro. Bien. Va a pasar la primera noche. La segunda noche. Va a pasar más tiempo. Yo en algún momento le voy a decir a Simón, de acuerdo. ¿Dónde piensas que hay pensás que hay ya tierra? Vamos remando para allá, tal vez encontremos algo. Él viene remando en bueno, todo sí. Momento. Y le han ayudado. No es que ha sido un... No han estado remando. Se han intercambiado. Hasta María ha remado. Menos Benjamín. Remaron todos. Hasta Juan. Hizo el amague. Dio dos remadas mal y lo sacaron. Mejor. Les voy a contar que si ninguno me frena en ningún momento, va a pasar y pasar el tiempo. Van a tener una enorme sensación de agobio. Van a sentirse frustrados en todo momento. Van a mirar a sus compañeros y van a sentir un odio hacia ellos. Ellos no tienen la culpa, vamos a ser honestos, de esta situación. Pero igual le echan la culpa de lo que está pasando. Lo miran mal. Todos ya se están mirando mal. Y cuando pase la tercera noche, quiere decir que pasaron más de 2 días sin comer, descansando mal, con mucho frío en huesos. En un momento se van a despertar y van a sentir como el barco está frenado. Van a levantar la cabeza y no van a ver a Simón.
Van a levantar la cabeza y van a ver a María mirando fijamente el panorama que hay delante de ustedes. Cuando levantan la cabeza, se pueden ver unas huellas del tamaño, tal vez, de la bota de... ¿cómo se llama? De Simón. Un montón de huellas que dejan este rastro blanco. No, el rastro no es lo blanco. Lo blanco es donde está pisado. Panorama delante de ustedes está compuesto de nieve, está compuesto de hielo, y hacia atrás pueden ver grandes fragmentos de hielo moviéndose por el agua. Están totalmente perdidos y lo que ven no los relaja mucho. ¡Tierra! Salto de... ¿Hielo? En dirección a la nieve o al hielo, cualquier lugar donde me pueda parar. Bárbaro. Te parás ahí. Mira a María y digo, ¿y Simón? María está mirando fijamente las huellas. Ahora, cuando decís eso, te señala. Benjamín, ¿vas a querer saltar a la nieve y hielo? A la nieve y hielo. Terreno frío, congelado. Frío, congelado, prefiero eso que estar sobre agua fría, congelada, y más encima deshidratándome y... Se me ocurre la idea. Toco la nieve y se me ocurre la idea como de... derretir un poco de nieve. Posta, mi personaje no sabe qué hacerme al tomar agua de nieve. Perfecto. Intento, como mis manos, que se derrita un poco la nieve y luego tomar agüita. El frío es lo primero que sentís. Más frío todavía de lo que venías sintiendo antes. Por un momento la alegría de sentir la tierra te alegró. Te llevas la nieve a la boca. Primero que nada, como pensando, algo para tomar. No importa. Los demás van a bajarse, van a quedarse arriba del barco. Pero no me contesten ahora. Contésteme luego de la pausa. Vamos a ir a la pausa. Volvemos en un ratito. Vamos a ver qué pasa con esta gente divina que está ahora... casi encallando. En un rato ya volvemos y van a ver cómo mis jugadores me putean y todas esas cosas. No. ¿Por qué haríamos eso? Ya volvemos.
Buenas. Buenas. ¿Cómo está? Volvimos. Acá estamos. Creo que nos estén pasando mucho frío. Y esto es difícil. ¿Están listos para ver cómo continúa esto? No. ¡Hace frío! Bueno. No hay opción. Pueden quedarse acá sin hacer nada en el barco todo y morirse de frío. Yo ya me abrigué. Con esto no voy a pasar frío nunca en mi vida. Así que. Yo ya pisé tierra, así que Tulu no me va a comer. Quizá me coma otra cosa, como un lobo marino hambriento o alguna wea así, pero Tulu no me va a comer. ¿Estás seguro de que Tulu no se va a comer la isla entera? ¡Mierda! Bien. Vamos a empezar. Como veían, el frío es enorme. Las camperas que tienen puestas los abrigan lo justo y necesario. ¿Están seguros que ayer no hacía tanto frío? Tan seguros que a la distancia no se veía hielo. Es decir, no están seguros de nada. Benjamín, impulsado por las necesidades, por el agotamiento, saltaste a tierra. Te metiste hielo en la boca. Los demás, cuéntenme qué van a hacer. Voy a también ir a pisar tierra. Perfecto. Juan. Me voy a fijar primero. ¿Están los dos remos aquí? Sobre. Sí. Ok. Voy a bajar a tierra.
Con el brazo malo voy a seguir sosteniendo el libro, haciendo presión contra mi pecho. Y con el brazo bueno, como que voy a intentar. Voy a agarrar el pequeño bote en el que estamos. Voy a como intentar tirar un poco para encallarlo más, como para que no se vaya con la marea. Pero no creo que suceda nada. Va a ser un intento fútil desde el principio. Vas a tratar de encallar el barco, Encallarlo más trabarlo. como para meterlo más en la tierra. Sí, Como para que no se vaya con el oleaje. voy a ayudar para que. Bueno, van a hacer una tirada de músculo. Van a tirar los dos juntos. Okay. O sea, tenemos una cada uno. Sí. 12. Casi crítico. Bárbaro. Juan, vas a tratar de empujar a la cuenta de tres, casi que le dijiste que no sabes. Y cuando lo tenés que hacer, ella fue más fuerte, más lista, más todo. Y pegó mejor el tirón que vos. Y cuando eso hizo, el barco de estar así, hizo ¡pum! Pero conlleva que vos que estás agarrando así medio con una mano nada más, porque la otra te duele y estás sosteniendo como siempre trabado tu libro, te vas hacia adelante. ¿Y qué hay adelante? El agua. El agua. ¿Y cómo está el agua? Un poquito fría. Exacto. ¿Qué vas a hacer cuando caes al agua? Con el libro agarrado, sacar la mano como para intentar subirme de nuevo. Perfecto, salís. Sentís que el libro recibió bastante contacto con el agua. Igual que vos. Va a empezar a tener frío. Todos tus movimientos físicos van a tener un penalizador y te van a costar más. Eso quiere decir que la tirada va a tener que ser un 10. Salís del agua, ayudado por Elisa. ¿Estás bien? Sí. Mira alrededor, solamente se ve nieve y hielo. Perdón. Van a levantar la cabeza, van a mirar hacia los costados. La verdad, sí. Hacia adelante solamente nieve, hielo y las huellas que arrancan siendo las de Simón. Miro a Benjamín y a María. ¿Los seguimos o intentamos hacer una fogata con el barco? María está mirando el piso y dice: a todo lo que sobreviví para terminar acá. Todo lo que terminé enfrentando para terminar acá, al borde de la muerte, con ustedes. Oh, vamos, vamos a salir de acá. Levanta los ojos y su gesto siempre, ese gesto que tiene de ser siempre como altanera y creerse superior, sus ojos están chorisqueando. A ella se nota que lo que dijo ni siquiera ella se lo cree, pero. Tal vez Simón sabe a dónde ir y pensó que éramos una carga y por eso nos abandonó. Puede ser que haya ido a buscar ayuda. Estamos casi muriéndonos de hambre. Quieren quemar el barco, quémelo. Yo, es la última opción, la más. No lo quemen. Quizá después podríamos salir de acá en caso de que esto sea solo una isla
sin habitante. Mejor tenerlo en caso de... De acuerdo, pero acá parados no vamos a solucionar nada. ¿Avanzamos? Sigamos así, Simón. Mira a Benjamín, que es el único que no... Yo estoy tomando agüita, pero asiento. Tiene mala cara Benjamín, pero no va a tener efectos inmediatos por comer nieve. Inmediatos. No, la diarrea llega en un par de horitas. Sí. ¿Y la hipotermia cuándo? Botas al borde. Van a seguir las huellas, se van a quedar acá. Sí, no hay tiempo de estar como pensando, honestamente. Vamos a seguir las huellas, supongo. Es más, probablemente agarre uno de los remos para poder ir apoyándome en uno de los remos. Bárbara. Elisa, Benjamín. Yo voy para adelante. Yo voy para adelante. Pero Mariano. La ven ahí quieta. Mariano. Nada. Vayan. Yo no tengo ganas de seguir. No te vamos a dejar sola acá. Yo sí. No lo digo, lo pienso. Estoy igual. Sí. Agarra la mano de María y me la llevo. Vos agarras la mano de María y cuando te das media vuelta tus compañeros ya están caminando. Vamos. Vamos a salir de esta. ¿Sobreviviste a todo lo otro y te pensás morir ahora? ¿Qué es todo lo otro? ¿Vos sabés algo de mí? No, pero lo acabas de decir en el bote. Bien. Tal vez. Va, camina. ¿Una aventura más? ¿Una aventura menos? En vez de caminar y reunirme con mi hermano, mi padre y mi madre, voy a seguir caminando. Cuando era chica, me acuerdo que me dijeron lo mismo. Ven María, camina conmigo. Vienen los... esos hombres. Caminé sola. Escuché los disparos. Y unos años después llegaron las informaciones de qué había pasado con mi familia. Elisa, tenés que apurarte, porque los otros están caminando rápido. Y María te está estorbando. No, María está como, sí, le agarro de la mano y me la le voy arrastrando prácticamente, María. Perfecto. Van a caminar todos. Van a ir siguiendo estas huellas. Benjamín y Francisco. Van a hacer una tirada... ¿Francisco? Francisco, no, perdón. ¿Benjamín? ¿Ah, qué? Me y Juan. No. Benjamín, ¿qué? Benjamín y Juan. Van a hacer una tirada. La tirada... va a ser de voluntad. Y ahora van a ver por qué. Por supuesto, sale voluntad de hierro. Obvio si Roll20 quiere, Roll20 no tiene mucha voluntad. Sí. Bueno, más que prohibido de Roll20 no después. Casi. Es 8. Por eso, casi pierdo.
8 y 11. Bueno, deciden ustedes si gritan o no. Las huellas que están siguiendo empiezan a volverse más pequeñas. Empiezan a volverse más espaciadas. Antes tal vez estaban una a 10 centímetros de la otra, como mucho. Cuesta caminar en la nieve, ustedes lo notan en las huellas que ustedes están dejando. Y ahora empiezan a estar espaciadas, tal vez hasta 50 centímetros. No, no se puede mucho más. Pero no es que evitan gritar por esas huellas, sino por las otras. Unas huellas... No sea un tulo, que no sea un tulo, que no sea un tulo, que no sea un tulo. Bastante más pequeñas. Que mientras van avanzando se notan como van dejando la marca de unos dedos que rasgan la nieve. Iban en la misma dirección. Y son más profundas que las de... Tal vez Simón. ¿Pingüinos malvados? No creo. ¿Van a seguir esas huellas? ¿Puedo hacer una tirada? O sea, si estudié cetología significa que primero estudié biología marina. Y si estudié biología marina significa que estudié biología primero. Así que algo me tengo que acordar. Yo voy a seguir las huellas, viéndolas tal cual están. Voy a intentar acelerar. Voy a intentar ir más rápido. Yo voy a ir detrás de él, pero voy a ir como viendo las huellas para ver si sé de qué son. Yo por las dudas voy a ir avisando. Están las supervivencias activadas. Ustedes no pueden comprarse ustedes. Ufa. Pero... Le dije a mis amigos que se metieron a comprar supervivencia y la primera vez que todos ellos entraron en stream de la taberna, entonces ninguno tenía puntos. Nadie tiene puntos, exacto, qué pena. Bien, ¿quiénes siguen las huellas? ¿Quiénes se detienen ahí? ¿Quiénes quieren seguir caminando hacia el frente? Porque las huellas iban en una dirección y hicieron ¡puf! Y la cambiaron rotundamente. Sigo las huellas. ¿Benjamín? Sigo las huellas mientras trato de investigar de qué son. Dale. Entonces, haceme una tirada de ingenio. Elisa. Está guiando a María. Ella va a ir como nene chico detrás tuyo. Dije que tenía dos dígitos y supe que soy muy inteligente. Sí. ¿Qué vas a hacer vos, Elisa? ¿Ellos se van los dos para siguiendo las huellas? Sí. Voy con ellos, es como... Le sigo escuchando lo que me dice María, como, sí, sí, está bien. Y sigo a... lo sigo a ellos. ¿Buena idea es? No. ¿Por qué no? Pero ella no vio las huellas de... las huellas separadas, así que... Perfecto. Vas a empezar a caminar detrás de ellos. Y tu 12, en ingenio, tu 12 en tu conocimiento, te va a dejar claro que no son las huellas de un pingüino. Que no son las huellas de una persona. Ok, los pingüinos culto de Tulu quedan descartados. Exacto. Lo que no queda descartado es algún tipo de mamífero o criatura cuadrúpeda grande, porque las huellas tal vez tienen... un tamaño bastante ancho. Son más pequeñas que las botas de nieve o las botas de... para meterse al mar que tenía Simón. Pero también son más espaciadas. Como si pudiera ir más rápido que Simón. Como sean perros egipcios, acá me mato. Pues, me gustó esa idea. No lo había pensado. ¿Por qué me dan ideas? Van a empezar a seguir estas huellas. Y al cabo de un rato van a tener que frenarse, porque la nieve empieza a azotarlos, empieza a golpearlos, empieza a remolinarse alrededor de ustedes, el viento se empieza a levantar desde abajo, gira. El frío llega. Dan vueltas. Van a tener que hacerme todos una tirada. No de voluntad en este caso, porque están combatiendo el frío. Van a tener que hacerme una tirada de músculo para ver si aguantan.
La dificultad de todos es 8, menos de Juan, que es 10. No, Juan. Ay. Yo no la paso. Yo tampoco. Benjamín sí. Ah, la campera de Frank está haciendo milagros. Gracias, cabros, por darme comida. La campera de Frank hace... te beneficia. Los compañeros ahora van a estar más complicados todavía. Yo temblando voy a revisar para el coso si hay alguna cueva, algún coso para cubrirnos del viento. Bárbaro. Dígame... voluntad. ¿Qué onda con los 5 y Elisa? Los 5 seguidos. 3 seguidos, digo. Kat les acaba de dar a uno a Juan José, que ahora él va a tener una dificultad de 11 en músculo y en destreza. Elisa, empezás a mirar hacia los costados y no descubrís nada. Lo que es aún peor, cuando mirás hacia tus costados no ves las huellas. Esta nieve, viento que pasó, parece que limpió el camino. Y este frío avisó que se acerca la noche. Hay que buscar algún lugar para poder refugiarnos de esto. Gracias, Rachi, por darle una supervivencia a, bueno, en Elisa en este caso. Gracias. Repetime, vas a empezar a le dijiste a tus compañeros que busquen a dónde esconderse. Sí, que yo busco. Tiene un poco de sentido. ¿Qué van a hacer, gente? Perdieron las huellas. Estoy pensando seriamente si comerme a mis compañeros. Juro, tengo dos ideas. La primera es quitarle el libro a Juan y quemarlo para sobrevivir un rato. Y la otra es esperar a que alguno de los dos se muera y comérmelo. ¿Pero por qué? ¿Por qué quemar el libro? ¿Pobre libro? No hablemos de cosas que uno piensa en su cabeza, porque son cosas que uno piensa en su cabeza. ¿Qué van a querer hacer? Porque comerte a tus compañeros requiere que por lo menos los noquies. ¿Querés pegarles? ¿Querés robarles el libro? Yo dije lo que quiero hacer y ambas cosas involucran esperar. Ok. ¿Quieres matar? Que nos moramos solo para después comernos. ¿Juan? Elisa se fue a buscar un refugio. Iré junto con Elisa para buscar el refugio. Van a empezar a caminar los tres. Sigo, con paciencia. Van a empezar a caminar los tres. Van hacia adelante. María, yo en ningún momento suelta a María, así que los cuatro. Van a empezar a caminar los cuatro, casi. Oh, casi zafo. Oh, buena opción. Si se muere María, familia, hoy se come. Van a empezar a caminar los cuatro. Nadie va a mirar la cara de Benjamín y cómo se le hace agua a la boca. Mientras van caminando, empiezan a ver ligeramente cómo el terreno empieza a ir hacia arriba. No excesivamente, pero un poco. Se hace más dificultoso caminar. Y van a... pueden elegir no caminar hacia arriba, caminar por el borde, caminar hacia atrás, ir hacia cualquier lado. Por el borde. Perfecto.
Sigue guiando Elisa, que va adelante a pesar de arrastrar con María. La noche ahora sí es cruda encima de ustedes, es fría, es pesada, sienten el frío recorrer sus huesitos. El viento les pega muy, muy fuerte nuevamente. Esta vez no les voy a pedir tirada, no soy tan malo. Oh, sí. No, no les voy a pedir nada, van a seguir caminando. El Adria Angelito ganó ahora, porque sé que había un Adria malvado ahí susurrándole en el oído que lo hiciera. Sí. Va a llegar la noche. ¿Tienen los remos en las manos? El mío, sí. El que agarré, sí. ¿Demás? Creo que el otro quedó en el barco. Yo por lo menos no lo agarré. Benjamín tampoco. Sí, la escoba también se quedó en el barco. Pudimos haber quemado la escoba, conche tu madre. ¿Y el barco? Y el barco. No, porque si no, ¿cómo salimos de aquí? Okay. ¿Vamos a salir de acá? ¿Tú crees que vamos a salir? ¿Y entonces para qué quieren quemar algo si no están pensando en sobrevivir? Para eso se matan ahora y me dan comidita en un rato. Bien. Van a seguir caminando dentro de todo, entonces. Y en un momento van a tener que frenarse y van a decidir hacer el fogón. Cuando ya tal vez sean... por el cielo. Muy tarde. Nunca entendieron la hora acá en el sur, así que tampoco la van a entender ahora. Pregunta. Sí, te escucho. Una vez tengamos lo que vamos a usar como refugio, que probablemente sea estar ahí sentados, porque no tengo esperanza de que consigamos algo para cubrirnos del viento. Mirando al cielo, ¿se ve algo particular? Todavía no. Se ven las estrellas, la luna, nada más. Ey, ¿y qué tan viable? Así como que me pregunto el compañero. ¿No podríamos hacer como una barrera de nieve para cubrirnos del viento? Eso es una idea. Suerte que hay alguien inteligente en el grupo. Todos. Pero bueno. Van a empezar a hacer esto. Y les voy a pedir nuevamente una tirada de músculo o destreza de selección de cada uno. No tengo modificador ni uno de los dos, así que... Pero a ver cuánto tardan. No para... hacerlo. Hacerlo lo van a poder hacer, porque pero quiero ver cuánto tardan, para ver cuánto frío llegó, porque entonces se van a quedar quietos. Yo, para hacerlo, voy a estar con el remo ahí, y voy a estar sopesando si conviene que lo haga yo con el remo, que probablemente ayude, aunque sea un poco, o si conviene que lo haga Elisa con el remo, que tiene dos brazos, que casualmente afecta un poquito al rendimiento. Sí, definitivamente trabajar con un brazo en una barrera de nieve no es muy productivo. Se lo daré a Elisa y yo lo haré con un solo brazo. Perfecto. Lo voy a hacer con destreza. Bárbaro. El remo te va a dejar la dificultad en 8 como de costumbre y no en 10. 10. Bueno. Bien, tenemos dos positivos y uno negativo. Benjamín, empezás a hacer esto y... elegiste mal el lugar. Porque empezaste a notar que donde empezaste a excavar hacia abajo, cosa a amontonar nieve, se te cae todo encima y te llega hasta la mitad del torso. Casi te cubre hasta el ombligo. Un segundito, una desubicación que tuvieron y esta niebla se te volcó encima y te complicó. El frío empieza a ser más fuerte. Después de esto vas a ver cómo tus compañeros sí tienen un poco más de habilidad y por suerte Elisa tiene un remo. Con el remo va a empezar a hacer un surco hacia abajo y la nieve esta que va la va a ir levantando. No están capacitados para hacer un techo, nada más una barrera o una parecita, como mucho. ¿Y van a pasar la noche ahí?
Lo más que podamos. Supongo. ¿Van a tirarlo en mi voluntad? ¿Van a querer dormirse? ¿Van a dormirse por turnos? ¿Van a querer hacer guardias? ¿Van a dejar dormir a alguien? Dormir por turnos. No sé qué dicen mis compañeros. Dudo que yo pueda dormir. Dormir por turnos, ya me quedo con el turno de la madrugada para poder dormir durante la noche. Dudo que yo pueda dormir. Voy a estar mirando al cielo. Y abrazando el libro, evidentemente. Bárbaro. Tienen todos voluntad. ¿Quién ataca primero? Supervivencia. Elisa no. Esa supervivencia es mía. Lo que hace que superes la tirada. No. Benjamín también tiene que tirar una voluntad. Sí, sí, estoy esperando que Roll20 cargue la ficha. Pasa, Roll20 y sus cosas de Roll20. Gracias a Dios tenemos Roll20, si no estaríamos en el horno. Tendría que sacarle foto a cada dado que tiran. Sí, sería más difícil. Sí, y no les creería la mitad de las tiradas. Weón, he tenido... ¡Oh! Yo solo no la pasé. Bien. Elisa, durante tu turno te vas a dormir. Te vas a quedar dormida. Juan, sí. Vos dijiste que te mantenías toda la noche despierto. Sí. Y Benjamín, vos vas a dormir lo que te corresponda. Sí, hasta que me despierten para decir ya, ahora yo quiero dormir. Perfecto. Bueno, María, no vas... ¿qué va a hacer? Ahí va. No vas a ser el primero, Benjamín. ¿Podés elegir ser el primero? Ya, démosle ya. María está ya, está más mayor, ya dejemos que duerma ella primero. Perfecto. Va a descansar María. Vos también sos bastante... Bueno, sos tan mayorcito. Pareces arruinado, pero no sos tan grandecito. Benjamín, durante tu turno, el único turno donde todos están despiertos, menos Elisa, María se va a levantar y va a empezar a caminar sola. No les dice nada. Empieza a caminar. Voy a tomar su silencio como que no van a hacer nada. Antes de que se aleje demasiado. Si se va a no volver, déjela abrir. Se saca el abrigo. Esperaba más de ustedes. También esperaba más de mi vida. Te saca el abrigo y te lo tira. Que tenga una muerte rápida. Lo mismo. Se va caminando. Me quedaré con ese abrigo. Perfecto. Después va a ser turno de Juan. Benjamín, ya te toca dormir, o eso suponés. O estás muy cansado y Juan tiene los ojos cual búho mirando. ¿Vi a María irse? Sí. Sí. Ah, espérate, entonces espero un ratito y después sigo las huellas porque es comida y además su ropa se va a quemar. Y pensé que yo era el hijo de puta. Perfecto. Las situaciones más extremas pueden hacer que todo lo que llamamos sociedad, civilización y humanidad sea reducido a una bestia. Nadie te va a cuestionar, no pasa nada, vas a tener que tirarme violencia. Para ser un sabueso perseguidor que quiere arrebatar la existencia a una persona, no sé con qué. Oh, casi. Vas a empezar a caminar siguiendo las huellas. Juan, vas a ver a Benjamín irse. Antes de que se vaya. Sí, vas a
No. Voy a vivir. Es un NPC. Voy a sentir. Sí. Ay. No confío en nada. Se está suicidando y no nos quiere dejar el abrigo, es un hijo de puta. Si él se muere, nos morimos todos. Bueno, ¿qué más da? No nos queda mucho. Vas a empezar a seguir las huellas. Vas a empezar a caminar hacia el frente. Y no vas a encontrar nada. Las huellas siguen avanzando. María, no es tan rápida, Dios. Pero en un momento determinado vas a ver manchones de sangre en el piso, en la nieve. ¿Qué vas a hacer? A ver, ¿es como un rastro de sangre o solamente un montón de manchas en un lugar o cómo? Pim. Una gotita, dos gotitas, tres gotitas, manchón. Una gotita, dos gotitas, tres gotitas, manchón. Ok, sangre significa comida a seguir. Perfecto. Vas a empezar a avanzar siguiendo estas huellas. Sangre significa comida. Para vos... y para el otro. Vas a empezar a ver cómo agitando la nieve, levantándose delante tuyo. Ves como si la nieve saliera, se levantara, brotara. En un momento vas a levantar la vista bien para ver qué es. Y vas a ver cómo una criatura blanca, grande, hocico enorme, negro, es lo único que tiene un poco de diferencia de color. Tiene los ojos clavados en vos. Tiene la boca llena de sangre. ¿Qué vas a querer hacer? A ver, cuando te encuentras con un animal salvaje, hay dos opciones: hacerse el muerto o esconderse. No puedo hacerme el muerto y no puedo esconderme. Miro para atrás, podría darme la vuelta y salir corriendo, no serviría de mucho. No, ¿sabés qué? Está comiendo algo, tiene la mano, las bocas, el hocico manchado en sangre, ¿o no? Sí. ¡Para! ¡Mi comida! ¡Yo como! ¡Tú no! ¡Largo! Ok. Va a tener que sacarme un crítico en el dado de violencia. Solo un crítico. Aquí es donde maldigo al público que no me quiso dar supervivencia. Pero... el público... por gracias a ellos estamos... seguimos. La gente hermosa que está viendo cómo... te estás por comer un bicho. Siempre está la posibilidad de que los dados, esos traicioneros, te den un doble 6. Voy a esperar 20 segundos más a ver si alguien me compra supervivencia. No va a suceder, señor. La tirada es ahora. ¿Qué? 10 segundos, espérate. Quedan 10 segundos todavía, bueno. No 7. Va a suceder. Deja que el dios dado te determine. 1. Ya, a ya. La mierda. Jesucristo en ti confío. ¡No! Un 6. Ni siquiera hay un 6. Uno de los solos dados fue un 6. Te querés agrandar contra un oso. Que se levanta y... no necesitas mucho, ¿no? Benjamín. Te pega un guantazo. Te pega con la garra en la cara. Sentís como se te deforma la mandíbula de una.
feliz. O sea, va a quedar mi cara con una sonrisa, porque está dibujada y deformada, entonces va a parecer feliz. Sí, 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 parece que está sonriendo. Vamos a decir que sí. Benjamín. Fue un gusto. Ya me morí. Por eso, fue un gusto. Gracias. Elisa. Sí. Te vas a despertar. Vas a ver a Juan abrigado. Con un abrigo que te suena. ¿Y María? ¿Y Benjamín? María se quitó. Se quitó el abrigo. Benjamín la fue a buscar. No, no los pude seguir. ¿Y por qué no despertaste y vivíamos todos? No despertabas. Vamos a buscarlos. No podemos dejarlos ahí. Fue hace mucho. Escuché un grito. Estoy tirando fruta, estoy mintiéndole la cara totalmente, tranquilo. Está bien. ¿Vos lo decís? Vos lo decís, Lore. Yo estoy mintiendo, totalmente. Vale. Lo voy a agarrar y lo voy a firmar. Pero vamos a buscarlo. Sí, sí. Vamos. Voy a agarrar el remo y usándolo como bastón. Voy a como intentar colocarme. Y voy a esperar que tú vayas delante. Tal cual. Pregunta, ¿Elisa todavía tiene su arma? ¿En algún momento la disparó? No, la tenés. Ah, sí, disparaste, pero igual la tenés. Saco el arma y apunto. Y voy avanzando como apuntando para adelante. Si escuché un grito, algo pasó. Ok, perfecto. Van a ir... ¿Para dónde? ¿Hay huellas? No. Opa, te voy a decir, ¿para qué lado se fueron? Para allá. Para allá. Está apuntando, ¿vieron? Está apuntando para... Para cualquier lado estoy apuntando, ¿eh? Yo voy a seguir lo que él dice. O sea, estoy apuntando... O sea, me imagino... Veníamos en una dirección... Más o menos estoy apuntando para donde... No para donde veníamos, para el otro lado. Más o menos. Yo voy para donde él me apunte, yo confío en él. Hasta ahí nomás. No tendrías que. Van a empezar a caminar los dos juntos. En un momento. Les tengo que decir que no fueron en el sentido correcto. Si me hubiera preguntado, si me acordaba dónde fueron, le presté atención, algo, te pude haber dejado una tirada, algo, pero... ¿Cómo no? Lo pediste, ni preguntaste, ¿no? No. Así que van a empezar a caminar y van a tener en cuenta que, bueno... María estaba enloqueciendo, o loca. Quiso ir por un camino. Benjamín seguramente la siguió. Y van a empezar a subir. Para arrastrar gente no piden tirada, pero para usar un cuchillo o... Exacto. Van a empezar a subir. Y en un momento determinado van a encontrar una pequeña cavernita, un pequeño agujerito. Como en la tierra, en esta lomada de la montaña, se hace un hueco. Que va primero hacia adentro. ¿Qué van a querer hacer? ¿Pensás que se metieron ahí adentro? Vamos. Te voy a seguir. Vamos a la cueva que nos va a matar. Voy abrazando el libro. Y voy susurrando en un galimatías inentendible.
van a empezar a caminar. El piso es bastante húmedo. El camino va primero hacia adelante. Y a medida que van avanzando, la luz empieza a desaparecer. Pero como afuera, dentro de todas las estrellas se iluminan un poco. Un poco de visión tienen hacia adelante. En un momento determinado, el piso empieza a volverse duro. El piso empieza a volverse más firme. Ya no sienten que fuera tierra fría y congelada, sino como algo donde más familiar. Pisar liso como si fuera piso o liso, o firme pero roca. Roca. Dan un par de pasos hacia adelante y llegan hasta un bordecito. Cada vez ven menos, porque cada vez están más adentro. No es oscuridad absoluta, porque dentro de todo hay algo de visión, pero estamos cerca. El bordecito marca un trayecto así. ¿Tienen alguna forma de darse visión? ¿Que no sea disparando? Prende fuego el remo. ¿Y el fuego de dónde lo sacas? De la imaginación. No. Elisa, si me das tu supervivencia, te dejo tener un encendedor. Sí, llévatela. Dame el encendedor. Tenés un encendedor. Prender fuego al remo va a ser difícil, pero el encendedor tal vez da un poco más de luz. Qué linda esta esencia que sirve para iluminar. Esta supervivencia que sirve para iluminar. Me la quedo. Gracias. Empezás a bajar y ves cómo cuando prendés el encendedor son escalones. Los dos ven los escalones. ¿Qué hacen? ¿Parecen ruinas o parecen que puede haber gente abajo? No parece nada. Parecen escalones. En una caverna. En el medio de la nada. Pero no parece natural. ¿Qué hacen? Mira. ¿Hay escalones? No lo sé. ¿Estás seguro que es buena idea bajar a un...? Por lo menos hace menos frío acá dentro de la cueva. Sí. No va a haber viento. Si bajamos no habrá viento. Bajemos. ¿De acuerdo? Y me pongo a bajar. Empiezan a bajar. Despacito. ¿Qué pasó? No, nada. Que Faust no quería bajar. No, yo te estoy diciendo, no es buena idea seguir las ideas de Juan. Claro, van a empezar a bajar. Juan no es buena idea. Juan no es buena idea, exacto. No. Van a empezar a bajar, a ir paso por paso hacia abajo. En un momento el piso, las escaleras frenan. Se frenan por un segundo, se apaga el mechero, un poquito de viento. Te voy a pedir, Sabri, sí. Que lo prendas. ¿Prendo el encendedor? Bárbaro. Cuando prendes el encendedor, delante de ustedes, vas a ver cómo aparece una especie de círculo extraño que decora el centro de la escena. Este círculo muy, muy raro que están viendo en este momento
Tiene grabados muy complejos hacia los costados, hacia el centro. Tienen un diseño que se va complejizando y cada vez va volviéndose más interior. Líneas que recorren en un sentido, un dibujo, líneas que recorren en otro sentido. Se van achicando de a poco. Hasta llegar a un centro, que es un círculo grande, con un dibujo. Que se nota que pusieron delante otra cosa. Y abajo de este círculo, que en el centro, tiene algo que cuando lo ves te trae recuerdos, Juan. Te hace recordar a un escarabajo que habías visto en un dibujo. Esto aparece delante de ustedes. ¿Qué es eso? Me voy a ir acercando. Sí. ¿Puedo tocarlo? Sí. Yo te voy a agarrar la mano. No, mejor no tocar nada. Es solo piedra. Solo piedra. Ok. Pero seguro que es buena idea tocar algo que no sabemos qué es. Sí. No pasará nada. Voy a ir acercando la mano. Bárbaro. El libro cae al piso. Cuando cae el libro al piso, voy a tirarme encima del libro para agarrarlo. Cuando eso pasa, podés notar que abajo de este dibujo hay como una especie de diseño, vamos a decir. Que son cinco, no me acuerdo ni los números que yo preparé, cinco piedras circulares que tienen hechos dibujitos, una al lado de la otra, colocadas así. El círculo va en este sentido, va hacia adelante. Cuando lo ves es notorio que se pueden girar. Y hay cinco. ¿Tiene algún tipo de símbolo? Sí. Tiene un símbolo. Tiene palitos. Todos distintos. Parece que el primero tiene un 7. Porque ves 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palitos. Que el segundo tiene 3, 2, 4, 9. Voy a abrir el libro. Dale. Y iré a la séptima página por probar algo. La séptima página es un círculo negro que cuando llegás a él, corres la página. Es la página donde se abrió cuando esa criatura apareció en el espejo. Elisa, ¿vas a hacer algo? Elisa no está prestando atención a lo que está haciendo Juan. Está revisando la sala a ver si hay algo más. A ver si hay alguna otra salida, si hay algún lugar donde pudo haber ido María y Benjamín. No. Nada. ¿Vas a querer dejar a Juan solo? No.
Le voy a tratar de decir, creo que acá no están, vamos a buscarlos en otro lado. Quedémonos un momento más. Bueno, acá no hace tanto frío. Sí, sí, es nos podemos cubrir del frío. No sé, pero quería probar. Voy a ir a la primera página. Vas a dar vuelta a la página, volviendo a la primera. Es una página casi sin diseño, sin nada. Tiene hecho unos cuantos jeroglíficos chiquitos dentro de todo, pero no gran cosa. ¿Qué estás haciendo? No sé, solo pensé que había visto algo parecido a el escarabajo en el libro. ¿Puedo ver? Sí, sí. Me voy a correr como para que mire por encima de mi hombro, que no se acerque mucho. Bueno, estoy viendo la primera página, la que no tiene nada. Tiene un par de grabados raros, nada más. ¿Se parecen un poquitito a lo que tenemos adelante? Si te pones a revisar a los diseños centrales, tal vez no el. Perdón. ¿Te pones a revisar los diseños que hay en total? Sí. A lo que él estaba mirando fijo hace un ratito, no. Ok. No, sí, se parece. Aunque es muy raro que, nos, que justo lleguemos a una isla X y que tu libro tenga algo que ver con esto, ¿no? Es muy desavisado pensar eso. Sí, solo se parecían y pensé que a lo mejor era interesante comparar los grabados con el dibujo del libro. Voy a empezar a pasar las páginas una por una, buscando la página en la que estaba dibujado el círculo con el escarabajo. Había un escarabajo, yo nunca dije con un círculo. Ah. Bueno, pero vas a buscar la página. Es la cuarta. Es la cuarta. Girás. ¿Y la ves? Una página con varios dibujos como que marcan un ambiente, como que marcan un lugar. Un lugar muy luminoso. Con un suelo que parece hecho de algún material tipo mármol o piedra, pero muy brillante. Hay varias cosas ahí. Y cuando llegas a esa página, tu reloj de bolsillo hace un pequeño sonido. Acaba de marcar las 12. Con el cambio de día, las páginas empiezan a brillar. Y el círculo empieza también a brillar. Voy a... En el círculo se ve cómo se marca una línea blanca en el centro, que cuando llega al círculo central va hacia la izquierda, llega hasta abajo y vuelve a bajar hasta el fondo. ¿Pasa qué? Voy a quedarme mirando el libro, mirando el círculo,
Y casi de forma reverente voy a estar mirando hacia arriba, arrodillado, porque creo saber lo que va a salir de ahí. Y tengo que estar arrodillado lo que vaya a salir. Te vas a quedar esperando. Elisa, ¿qué vas a hacer cuando veas a tu compañero arrodillarse hacia esta cosa? Con el libro abierto al bajo. En una página que tiene varios dibujitos. Elisa ya está congelada del miedo. Estoy como apuntando a la puerta por si sale algo, intentando agarrar a Juan para llevármelo. Vamos, esto es normal, vámonos de acá. Está claro que por acá no pasó María y Benjamín, vámonos. No tenemos que irnos. Quedarnos. Tengo que aceptarlo. Elisa, ¿qué vas a hacer? Me voy. Elisa, vas a empezar a subir las escaleras corriendo. Vas a llegar hacia la salida. Y la oscuridad va a ser muy fuerte. El cielo está totalmente nublado. ¿Vas a bajar? Voy a prender el encendedor para poder ver. Perfecto. A ver, podías ver, ¿no? No era oscuridad de caverna. Está el cielo nublado, te complica un poco la visual, pero tenés la posibilidad de ver de acá a unos metros. Varios. Voy a bajar de la montaña. Intentando buscar a María y a Benjamín. Porque el que me tocó se perdió la cabeza. No encontrás ni a María ni a Benjamín. Encontrás a Simón. Con la mitad del cuerpo rasgada, abierto desde del tórax hacia abajo, las patas torcidas, un brazo menos. La cabeza es un horror. No es una imagen bonita. Y te va a pedir una voluntad. No, por preguntarte, ¿tienes una voluntad? Porque si no voy a gritar. Puedes gritar igual. Entonces. Contenés el grito. ¿Y qué vas a hacer? Corre para el lado contrario. Elisa. ¿Sí? Fue un gusto. Nadie va a volver a saber de vos. Au. En un momento determinado el frío fue más fuerte. En un momento determinado el hambre fue más fuerte. En un momento determinado el agotamiento fue más fuerte. No importa el tiempo que pienses. Muchos caen en el olvido y te tocó ser parte de ellos. Juan. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Voy a agachar la cabeza, reverenciando. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Hasta que me digan que puedo levantar la cabeza. Nadie te va a hablar. Va a pasar una hora que pegás el piso al frío. Y no hay cambio. Voy a levantar un poco la mirada. ¿Qué veo delante de mí? Lo mismo. La página de la cuarta hoja brillando. Con su dibujo marcando cosas. El dibujo adelante, el dibujo, este círculo adelante tuyo, sigue brillando de la misma forma, haciendo todo el contorno al círculo, una línea que baja
gira por la parte izquierda del círculo central y conecta con el fondo. Voy a intentar girar o mover círculos grabados con los números. Perfecto. Para que todos digan el 4. Bárbaro, todos van a decir 4. Es fácil encontrarlo, como te dije, es una forma de hacer numeración muy anticuada. Es llegar del 1 al 10. ¿Por qué 10? Porque 10 es la cantidad de dedos que tenemos, es la forma más básica de contar. Eso lo entendés. Pero llega del 1 al, perdón, llega del 1 al 9. El 10 no es necesario dentro de todo. Cuando pones el 4 no pasa nada. El libro y el rastro blanco empieza a borrarse. Empieza a ser cada vez menos lumínico. Voy a volver a como estaba antes. Casi desesperado. Bárbaro. No pasa nada. Voy a empezar a pasar de página. No es necesario que cuando pases página. Hay algo que te puede dar la opción de sobrevivir. Así que va a tirarme un ingenio. No será hoy. Sabes que te quedaba la supervivencia, ¿no? No, ya la había usado. No la sacó. Se le olvidó sacarla del overlay. Ah, me equivoqué yo. El tiempo va a pasar. Las horas. Y finalmente la luz se va a apagar. Te das cuenta cómo todas tus posibilidades de salvación, de éxito, todas se esfumaron con esa luz. Tu reloj vuelve a sonar. Marca que son las 4 de la mañana. 4 horas agonizantes delante de ese objeto, el cual no pudiste encontrar porque pasaste de página en vez de mirar la que estabas mirando, la que brillaba. En tu cabeza entendés, cuando esto se apaga, que ahí estaba la respuesta. Juan, fue un gusto. El gusto es mío. Y hasta acá. Hasta acá para todos. Esto fue la última sesión de Expedición Helada. Próximamente, la secuela Expedición Caliente. Lo dudo. ¿No va a ser ese el título? Es muy posible que esto tenga su secuela, pero ya van a tener que esperar al año que viene. Juan vuelve del infierno para vengarse. Lo acompaña el zombie de Francisco. Y se enfrentan a Benjamín, que se comió al oso y está liderando una tribu de pingüinos. Como trama de película de serie B, está buena, ¿eh? Sí, 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 yo estoy seguro que alguien le escribió algo por el estilo. Ay. Qué rico matar dos personajes en una misma sesión. Matar dos personajes en una misma sesión. Bárbaro. Gente, gracias, estuvo hermoso todo esto. Cuéntenme ustedes, ¿cómo lo pasaron? Me encantó. Me encantó. Todo bueno, todo bueno, todo bueno. Era posible que se salvaran todos. Pero el público no me quiso comprar supervivencia. ¿Para qué te fui atrás de María? Porque quería comer. Ay. Ay. ¿Por qué le hacen caso al loco? Es la pregunta. Interpretar a un personaje que no está tan loco como el resto de sus compañeros es difícil. Seguir en la corriente. Ay.
Seguir al loco no es buena idea. En la Antártida no, al menos. Encima, quería ayudarte con el libro porque sabía la respuesta del puzzle, que era como... Te había trabado y era como... ¡Ah! Ay, Dios. Estuvo muy bueno. Me gustó muchísimo. Bueno, la verdad. Bueno. Este fue la onceava sesión. Fue la última de Expedición Helada. No quiere decir que sea la última vez que primero nos veamos nosotros cuatro. Porque cuando termina, hay como muchas cosas que van a quedar en el tintero. Que vamos a tratar de responderla más adelante. Para empezar, como los chicos ya saben, cuando esto terminase, íbamos a hacer un... comentando la expedición, un resumen, una cuenta atrás. Como hacen todas las demás campañas acá, que tras cierta época hacemos un resumen del primer acto, el segundo, acá el primer acto termina un poco distinto. Más muertes. Un par más de muertes. Un par más de muertes. Así que... dentro de 2 semanas, que hace poco me dijeron la fecha. El 11. Sí, 11. El 11 vamos a estar haciendo un, como dije, un resumen, un comentando, una cuenta de cuál fue su experiencia. Oye, ¿y al final quién se estaba comiendo las ballenas? Ah. Hay muchas cosas que se van a ir enterando a medida que todo vaya avanzando. Como cómo llegamos tan rápido a una isla congelada, si no estábamos cerca. ¿Es la Antártida? No sé. Para mí es la Antártida. Hasta que no se demuestre lo contrario, es la Antártida. Ya, pero había un oso polar. Touché. No sé. Hay muchas cosas que... tal vez las podamos contestar la próxima vez. Tal vez no. Tal vez no. Tal vez hay que esperar un año para saberlo. Tal vez hay que esperar. Esperemos un poquito menos. Chicos, de vuelta. Gracias a ustedes, gracias a la gente que estuvo mirando, gracias a todo el grupo de Taberna por esta oportunidad para nosotros. Pasamos muy lindo. Y vamos a pasar a los anuncios de cierre. Mañana, último miércoles del mes, León seguirá con su taller en vivo de creando un juego de rol. Parece que se viene el sistema de dados definitivos. Bueno, ya veremos. Así que los esperamos en el chat para poder debatir todos juntos esto. El jueves, la tripulación de Nieblas de Anuren está de vuelta en el astillero. Y se ha reagrupado. ¿Cómo estará Cazuela, su bebé dragón? ¿Qué pasará con Vidarliana? ¿Volverá más enojada de lo normal? Este jueves nos vamos a enterar. El viernes, nuestros reparadores de reputación tienen que decidir qué resolverán, si van a reparar algo. ¿Qué resolverán primero? Y la propuesta de Lucas parece tanto peligrosa como tentadora. ¿Descubrirán más del pasado de la ciudad o se meterán todavía más en el cuello? ¿Qué es Ana? Todo tiene un riesgo y un precio. Habrá que ver qué están dispuestos a pagar esta coterie. Este capítulo lo van a tener posible el martes de la semana que viene. 4 creo que es, ya perdí. Sí, 4. Y sin más, yo me despido. Chicos, ustedes también. Gracias por vernos. Gracias. Gracias a todos. Gracias por acompañarnos en la locura
y el hambre y el frío. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana con un stream de del stream de creando un juego de rol. Muchas gracias y nos vemos. Chao.